es un clip más de los videos que hago para ustedes, comentando las películas del cine mundial y particularmente del cine mexicano, que son verdaderas joyas y que no todos conocemos porque pues no fueron famosas, no tuvieron una gran distribución, las consideramos viejas, ni siquiera sabemos de su existencia porque no fueron un boom mediático o porque, por ejemplo, en el caso del nuevo cine mexicano, pues estas películas en realidad no se exhibían en muchas salas cinematográficas porque lo que imperaba era el video. Entonces, si bien llegaban, por supuesto, a los sitios de renta en los que todas las personas íbamos a rentar una película, bueno, pues tampoco eran, ya saben, como esas películas que fueran buscadas por la gente, ¿no? El cine mexicano no tenía como una época, una etapa en la que la gente se volcara sobre él y quisiera mirarle, sino pues estaba como más ocupado en ver otro tipo de producción, y si veían cine mexicano, pues muchas veces estaba más cargada hacia el video home. Entonces, este cine, que era una verdadera maravilla, pues pudo haberse quedado un poco relegado y pues es poco conocido o completamente desconocido. Así que, bueno, pues el objetivo, por supuesto, de estos clips es platicarles de lo que yo vi, esas películas del cine mexicano que yo llegaba a los lugares de renta y tomaba, porque me empezaron a apasionar, porque me parecían historias bien interesantes, súper distintas a lo que yo había conocido, a lo que veía en la televisión y decía, wow, qué maravilla. Entonces, bueno, eso es básicamente lo que les cuento. Por supuesto, también a veces hablo de películas del cine de ruptura, que fue un cine que de hecho yo descubrí después. Descubrí primero el nuevo cine mexicano y luego el cine de ruptura, y que igual, o sea, son películas bien diferentes, que te desestabilizan, que te hacen admirar muchísimo el trabajo de los cineastas mexicanos y que dices, wow, esto está haciéndose en mi país, esto se hizo, pero qué maravilla, ¿por qué no lo conocía? Así que, pues bueno, hoy voy a contarles de un corto mexicano. Ya habíamos platicado aquí de cortometrajes, específicamente, perdón, de Tripas Corazón. Y bueno, hoy voy a hablarles de un cortometraje del nuevo cine mexicano, que es precisamente esta etapa del cine que va más o menos de 1989, 1990 a 1999, y que se denomina Nuevo Cine Mexicano, esta etapa. Bueno, en 1994, el grande Carlos Carrera, que ya hemos hablado de Carlos Carrera, porque les platiqué sobre La Mujer de Benjamín y también sobre Un Embrujo. Bueno, este director hizo un corto en 1994. Bueno, no hizo en ese año. En ese año se estrenó, porque en realidad le llevó un montón de tiempo a él y a varios animadores mexicanos. Aquí está la lista de estos animadores que participaron en El Héroe. En 1994 se estrena este corto y le va genial. Tan genial y tan poderoso y tan chulo es este cortometraje que ganó en Cannes la Palma de Oro. Y aquí en México ganó el Ariel a mejor cortometraje de ficción. Es un cortometraje animado que, bueno, esto también es muy interesante porque para muchos este cortometraje pues hace que se abra un trabajo importante en la animación mexicana. Es verdad que tenemos Animex, que ha hecho películas muy populares y conocidas como La Leyenda de la Nahuala o Nicté, pero antes pues no se hacía casi animación. Entonces, para muchos El Héroe abrió las puertas de lo que se estaba haciendo en el trabajo de animación en México y lo exporta y el mundo se entera de lo que está pasando en cuanto a la animación mexicana. Fíjense que leí hace tiempo que Carlos Carrera quería hacer esta historia en un cortometraje con personas. Entonces, al no conseguir los permisos para hacer el corto en la Ciudad de México, pues él mueve la locación, ¿no? Mueve los espacios, pero no le gusta, o sea, como que se pierde mucho de la esencia de este cortometraje para él, y entonces dice no. Entonces abandona la idea de hacer el cortometraje con personas y entonces empieza a trabajar en ilustraciones, ¿no? En animación, precisamente en dibujos, para poder hacer este corto. Le tomó muchos años a él y a este grupo de animadores hacer el cortometraje, y bueno, todo se condensa en 5 minutos geniales. Carlos Carrera pensó la historia cuando estaba en el segundo semestre de la carrera de cine. Él estudió en el Centro de Capacitación Cinematográfica, mejor conocido como el CCC, en la Ciudad de México.
Y pues bueno, ya lo hace hasta 1994, bueno, concluye, no lo hace hasta, sino le tomó muchos años hacerlo y en 1994 se estrena. Este cortometraje nos habla sobre, creo, la falta de sensibilidad, la falta de empatía, que muchas veces los humanos desarrollamos cuando vivimos en grandes ciudades. Y a veces ni siquiera necesitamos vivir en grandes ciudades para estar completamente desconectados de los otros. En esta historia vemos a un personaje gris, igual que todos los grises que están alrededor de él, y no me estoy refiriendo a que sean extraterrestres, sino son humanos, que están completamente apagados, completamente faltos de empatía, de actitud, de ganas de vivir. O sea, parecen autómatas, autómatas que solamente van y vienen en los carriles, en los pasillos, más bien en los pasillos del metro de la Ciudad de México. Y entonces llega un hombre tratando de, pues, de mirar, de descubrir, de buscar en lo obvio algo extraordinario, de buscar un tipo de conexión con las personas que no encuentra, porque todos están inmersos en ese día a día, en esa cotidianidad, insisto, en esa desconexión, que bueno, es muy evidente muchas veces en las grandes ciudades, pero que insisto, esto no quiere decir que solamente en las grandes ciudades se viva esta desconexión entre las personas. Entonces, este hombre, pues, es un héroe, porque, bueno, ya de entrada, el hecho de querer mirar algo extraordinario en lo obvio es ya de héroes, porque la mayoría de nosotros no miramos esas maravillas de la vida común y cotidiana. Entonces, eso ya es un acto heroico, ¿no? Querer mirarlo. Y bueno, luego él presencia una situación en la que él quiere evitarla, quiere cambiarla, y por cierta reacción, las personas piensan a su alrededor que él va a cometer un acto atroz y entonces lo detienen, lo hacen a un lado, fíjense, porque ahí sí es como que la gente reaccionó y entonces piensa que él está tratando de cometer algo atroz y entonces lo detienen y sin embargo nadie se dio cuenta de la atrocidad que él trataba de evitar. Es una maravilla la historia, es muy impactante, ¿saben? En 5 minutos, Carlos Carrera nos dio una historia súper, 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 súper impactante. O sea, que te hace crear una profunda conexión con el personaje, porque, insisto, todos hemos sido testigos o partícipes de la desconexión. Y luego, cuando miramos lo que él está a punto de hacer, lo que trata de evitar y que los demás evitan que él haga y luego nadie evita lo demás. No, bueno, es una maravilla. Muchas veces cuando platico de historias aquí, les digo, oigan, y el final, ¿no? Buenísimo, impactante. Pues otra vez se los digo, el final es impactante, toda la historia es superpoderosa y el final es una verdadera chulada, 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 chulada. Carlos Carrera es un gran director. Como les decía, es muy prolífico y además nos ha regalado historias bien chulas. Y el héroe es una de las más chulas para mí, de las que ha hecho Carlos Carrera. Así que bueno, les dejo aquí el link, espero les guste. 5 minutos va a tomarles ver esta maravilla. Ganador de la Palma de Oro en Cannes, ganador del Ariel, ganador del Festival del Cine de La Habana y también ganó en Puerto Rico, si mal no estoy, premios. Así que vean el héroe, una verdadera belleza. Y vean lo que se hizo en cuanto a cortometraje en la década de los 90, precisamente en la etapa denominada el nuevo cine mexicano. Hubo un gran trabajo de cortometraje, no solamente grandes películas, directores emergentes como Alfonso Cuarón o como Guillermo del Toro, sino también grandes piezas de directores como Jorge Fons, como Jaime Humberto Hermosillo o como Arturo Ripstein. No, o sea, también hubo un gran, gran, gran trabajo de cortometraje. Así que bueno, aquí les dejo el link, El Héroe, Carlos Carrera. Mi nombre es Irma Galindo, nos vemos en un siguiente video. Les mando muchos besos. Bye.